De vacunas que se van a estar recibiendo, diferentes envíos, ¿no? A lo largo de estos días. Y para tener el detalle, estamos en comunicación con Norberto Dupeso. Mañana llegan 2 millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Cómo te va, Norber? Hola. Hola, ¿cómo les va, Santi, Paula? Sí, bueno, como siempre digo, es un festival de números que tenemos que analizar, porque obviamente Carla Bisotti está llegando. Llegó esta mañana muy temprano, luego de hacer gestiones en México y también en Cuba. Bueno, ella anunció efectivamente que mañana llegan 2.150.000 dosis de AstraZeneca. Después dijo que va a haber otro ingreso, pero sin fecha, de 960.000, que corresponde al cupo de mayo también de AstraZeneca, y las que se van a sumar 1.352.000 a partir del 14 de junio y antes que termine junio, 2.200.000. Bueno, a mí me da, que soy bastante malo para los números, pero tuve que agarrar la maquinita, 5.702.960. Pero bueno, también me hicieron un convenio con Sinopharm, que va a recibir 2 millones de dosis de la empresa de China entre junio y 4 millones en julio. Claro. A ver, tomando en cuenta los millones y millones de llegadas de vacunas que se anunciaron al principio de la pandemia y no llegaron, y gran parte eran de México, ¿no? De Oxford, AstraZeneca, quedémonos con las 2.150.000 que llegarían mañana a las 7.55 a 6 en el vuelo de cargas de Air Canada, porque para traer esa cantidad tiene que ser un vuelo de carga, por eso va a operar en la terminal de carga de Argentina. Y también dijo Vicente que está trabajando con las vacunas rusas, que seguramente va a haber anuncios durante esta semana. Pero nosotros nos pasamos a partir de vuelos programados de los días de Argentina cuando hay confirmación. Y de esto, que lo anuncia el gobierno, porque es un vuelo también programado, pero de carga. Así que las posibilidades son excelentes por lo que vemos. Imagínate que vamos a tener sumado una de otra casi más de 7 millones, nada más que para el mes de junio, por la escasez que hubo en meses anteriores. Es muy bueno lo que dijeron, pero atengámoslo a lo que llega. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, viste que el gobierno tiende a hacer esos como esos números grandes, donde engloba un poco todo lo que va llegando de pedacitos, ¿no? Lo concreto es que, y esto es importante también marcarlo, vos lo decías recién, Norbert, pueden entrar 2 millones de vacunas en un avión, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que lleguen en la bodega de Aerolíneas Argentinas 400.000 vacunas desde Rusia, y en realidad, si traes un avión como va a estar llegando con las de AstraZeneca, pueden cargar 2 millones de vacunas si es un avión de carga, un avión preparado para eso, ¿no? Exactamente. La gente tiene que entender a veces por qué varía tanto la cantidad. Claro. Hay muchos factores, pero uno es que el envoltorio, cómo embalan las vacunas y cómo vienen las vacunas. Claro. De un mismo destino, por ejemplo, de Rusia, a veces vienen cajitas de una y con cajitas de tres, para decirlo de alguna manera. Sí. Cuando vienen con cajitas de tres, entran más. Pero cuando la cajita solamente trae una sola dosis, es mucho bulto. O sea, en el volumen no entra en un avión. Pero si hubieran comprimido, sí. Y en cambio, como en este caso, que no necesitan tanto frío como las rusas, que necesitan de menos 18, menos 20, estas necesitan más 2, más 8, entran mucho más porque los preparativos que hay que hacer para que no pierda el frío, el termobox, bueno, todo lo que yo le puedo decir con nombres raros, que en definitiva lo único que saber es que cuando menos frío necesita, más cantidad de vacunas se pueden traer, y los cargueros no siempre se pueden. Por ejemplo, en este caso sí, que viene del Canadá, pero vos sabés que uno de los aviones cargueros más importantes del mundo es el ruso, el Antonov. En un momento se pensó tener con un Antonov con varios millones a Argentina. Lo que pasa es que Rusia no tiene disponible tantos millones. Lo va entregando en cuentagotas. Por eso no vienen tantas de una sola vez, ¿no? Claro. Bueno, Norberto, gracias. Mañana vas a tener ahí movimiento en el aeropuerto. Exactamente, de tempranito. Un beso. Chao. Bueno.
Abrimos un poquito la ventana, nos asomamos a la ciudad de Buenos Aires, está brillando ya el sol, está levantando un poco la temperatura, ¿no? Vamos a abrirla un poquito más. Mucho.